Hi, today I'm gonna make some chorizo with potatoes. This is beef chorizo. There are different kind of chorizos, okay? There is beef, pork, and even veggie chorizo. Okay, the ingredients are the chorizo, the potatoes, tomato, onion, pepper, and olive oil. You're gonna peel the potatoes and you're gonna cut in little squares, everything. Okay, once the oil is really hot, I like to put a little bit of salt on the bottom so the potatoes doesn't get stick and they can become brown and a really nice brown color. Ponerle las papas a tantita y le ponen las papas y no se pegan. Y se doran bien rico. Ok, ya están las papas. Las tapamos y las ponemos a fuego lento. Very low fire. No too low. Y we cover it. And we leave it for like 5 minutes and then we stir it. Y ya que estén doraditas, le vamos a agregar el tomate, el chile y la cebolla ya picada. Y luego el chorizo. Anteriormente dije que primero el chorizo y luego esto, pero no, es primero esto y luego el chorizo, ¿ok? Ya que están doraditas las papas, les vamos a poner la cebolla, el tomate, el chile picado y que se dore otro poquito, suficiente. Y luego nos vamos a hacer unos espectaculares taquitos de tortilla de harina con el chorizo y las papitas. Las tortillas pueden ser de harina o de maíz, lo que ustedes quieran. A mí me gustan las papitas con chorizo con tortilla de harina. After this is a little bit fried, the tomato and the onion and the pepper, we're gonna add the chorizo. And then we're gonna use it with the tortillas. We're gonna make a spectacular papitas con chorizo taquitos. Enjoy it. Okay, you add the chorizo and then let it cook. Let it cook for a little bit. 3, 4, 5 minutes. Whatever you want. And then they are ready to enjoy with a tortilla. Ok, ya que calentaron la tortillita de harina, le van a poner el chorizo con papitas. Aquí, a mí me gusta ponerle queso fresco. Entonces, el que quiera le pone tantito queso fresco. Y si no quieres, pues no, ¿verdad? Y tantita, si tienen una salsita de chile, pues le pueden poner también un poquito más de chile. Aunque ya está picosito. Pero, y así les va a quedar espectacular. Disfruten su taquito de chorizo con huevo. A ver, les voy a decir qué tal me quedó. Esto se ve muy suculento. Está caliente. Pero, espectacular. Disfrútenlo. It's so good, really. Okay, look at Marc Anthony's taquito. Chorizo con papa. Le echó mucho chile. ¿Qué? Delicious. Very Sí, pues le echaste un bote de spicy. He loves spicy. ¡En Sofía!